chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, a un nuevo videito. Por aquí andamos. Estoy en la organización de precisamente este cajón de mi cocina. Bueno, este modular, lo que sea, este armario, no sé. Miren cómo está. Ya lo sé, este hecho es un desastre. Y pues bueno, vamos a estar cambiando todo esto de aquí. Lo primero que voy a estar haciendo es que voy a estar sacando todas las cosas que tengo aquí. Tengo harinas. Tengo muchas cosas en cajas que no quiero ya que estén aquí. Miren, tengo lentejas. Y para esto estuve comprando unos organizadores que son estos de aquí. Miren, por aquí ya les estuve haciendo un videito. Les mostré que teníamos estos organizadores para la alacena. Como pueden ver, yo no tengo pantry. Yo solamente tengo mis gabinetes y mis cositas aquí. Que pues de hecho... ya he tenido mucho tiempo ganas de arreglar y pues ahora llegó el tiempo, ¿verdad? Voy a sacar todo lo que tengo aquí y lo que voy a hacer es que voy a empezar a guardar todas las cosas en estos botecitos de aquí. Ya les hice un video y les mostré en dónde los compré. Estos son de la tienda de Walmart. Vienen como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 piezas. Y de verdad están súper lindos. Me encantaron. Y pues bueno, déjenme. Me empiezo a sacar todo lo que tengo por aquí. No quiero que esto se vea tan desorganizado. Lo que me gustó también de estas cosas es que tienen sus labels. Y vienen con estas de aquí, entonces aquí vamos a estar escribiendo lo que tiene cada una de estas cositas de aquí. Miren, por aquí tengo hasta cosas para hacer, estas de aquí las utilizo para hacer con yogur. Me gusta poner el yogur aquí, le pongo un poquito de cosas como de frutos secos y las pongo en el congelador y se hacen súper ricos. Estos son de Navidad, miren. Voy a hacer unos hielos. Para tener en la nevera ahorita que ya viene la época de Navidad. Voy a hacer unos hielos y tengo algunas otras cositas por aquí también que ya las vamos a desechar. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a tomar el más grande. Este es para la pasta. Voy a estar poniendo, no tengo mucha pasta, así que pues miren, voy a estar poniendo esto y estas cajas se van inmediatamente al reciclaje. Vamos a estar agarrando, miren, tengo en bolsitas así porque pues no tenía básicamente estos utensilios para poner la pasta. Vamos a estar poniendo otra pasta por aquí. Vamos a estar agregando, ¿qué vamos a poner? Oh, las lentejas también. Vamos a agarrar un pequeñito de estos y vamos a poner lo que viene siendo las lentejas. Una vez que ya tengamos todo puesto, lo que vamos a hacer es que vamos a poner los nombres. Realmente son bien prácticos tener aquí las cositas, miren. Entonces estas tapas, como son, el aire se va. Estas tapas no se salen por nada del mundo. Entonces miren, lo que vamos a hacer es taparlo súper bien y vamos a escribir aquí lentejas. Y pues bueno, ustedes después quitan ese adhesivo, ponen otro nombre y así sucesivamente. Así que bueno, vamos a seguir rellenando los botecitos. Bueno, por aquí les quiero compartir unos tés de mi tierra, de Ecuador. Estos, hay muchas, muchas clases de té en Ecuador. Estos son unos de los más, pues, que la gente más consume. Frutos rojos. Tengo este té de aquí de hojas de guanábana con menta. Y me encanta tomar en este tiempo del frío mucho té. Porque a mí en lo personal me gusta muchísimo el café. Entonces, yo creo que el té... no nos hace tan mal como el café. Me puedo tomar hasta 4 tazas de café en el día y pues obviamente eso no está bien. Mucho café también te puede pues
sentar mal, entonces mejor no. Mejor puedes tomarte tu tacita de té verde. Todos estos tés yo los traje de Ecuador. Hay unos tés súper, súper ricos. Les voy a mostrar unos de mis favoritos. Son estos que tengo aquí. Este es de guanábana y menta. Y este de aquí es uno de mis favoritos, que es frutos rojos. Es delicioso este té. Es delicioso, delicioso, delicioso. Entonces, miren. Tenía tantas cajas de té ahí. Y en una sola de estas, en un solo botecito de estos, miren, voy a poner todas mis tazas. Este es té de jengibre, té negro de jengibre. Es riquísimo, es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Entonces, pues bueno, la verdad no importa qué té tome, no es importante. Así que miren, los voy a poner ahí. Yo creo que esas son todas mis tazas, mis cajas de té. Miren, todo esto ahí metido, miren, y tan simple de colocarlo en nuestro contenedor y lo tapamos. Algo bien importante que les quiero compartir es que cuando esto se lava, se queda como el agua en las tapas y hay que sacudirlo súper, súper bien para que salga el agua. Estos contenedores me costaron la cantidad de $10 en Walmart. Usualmente los compré en Black Friday, los pude obtener más baratos, entonces pues sí, estaba súper bueno. Yo salí más beneficiada de la oferta esta del Black Friday, entonces pues sí. Miren, ahorita tengo mi bote de harina aquí y estos son de cristal. Estos no sé, no me gustan, no me gustaron, no sé, prefiero estos de acá. Entonces voy a traer los otros contenedores que tengo para poner el resto de la harina, porque tengo bastante harina. Acá tengo más pasta. Esta pasta es de lentejas, se llama red lentil o lenteja o lo que sea. Entonces miren, voy a poner ahí esta otra pasta. Igual, los lavé, pero ya los sacudí las tapas y aún así sigue saliendo agua. Pero bueno, no importa. Ya trato de que, miren, sigue saliendo agua. Vamos a ver ahí. Miren qué bonito, hasta se ve súper bonitita. A mí me gusta porque pueden poner uno encima de otro y no se va a caer. Entonces estos están aquí. Voy a traer los otros contenedores que tengo para seguir organizando lo demás. Estas cajas se van y van a ver la diferencia. Es fenomenal. A diferencia de, pues, del otro que tenía, como estaba antes de organizarlo. Así que, otra cosa también bien importante es ver la fecha de vencimiento de tus productos. A mí me gusta escribir también en las labels o en donde voy a poner, busco por aquí la fecha de caducidad o de vencimiento. Aquí está. Entonces ya sé cuándo van a caducar. Estos caducan en el 2023, entonces pues hasta esa fecha ya está listo. Así que bueno, vamos a seguir ordenando todo esto de aquí. Bueno, mis chicas, ya tenemos por aquí algunas cositas. Ya saqué mis otros contenedores, ya los lavé. Y pues bueno, voy a estar decidí poner la harina en este de aquí, voy a poner la harina en este bote más grande, pero decidí utilizar este bote de aquí para poner estas avenas. Estas avenas son unas avenas súper ricas, se las recomiendo. Son avenas de sabores, están buenísimas. Mi favorita es esta de aquí, está deliciosa. Las compran también, las pueden comprar también en Walmart. Y pues voy a ir poniéndolas aquí. Las saqué de la caja, tengo unas otras cajas también para poder rellenarlas. Estas son de sabores y se van a quedar aquí también porque no quiero que estén tampoco en las cajas. Ahí está, miren, ya tengo varios contenedores listos por aquí. Vamos a ir poniendo, aquí puse la harina, espero no equivocarme, ya cuando vaya a poner las etiquetas, espero no equivocarme de qué es, que después voy a poner a la harina sal y a la sal harina, imagínense eso. Pero bueno, aquí va el botecito de la harina. Lo que me gustan también de estos es que están anchos y cabe mucho más que en estos que tenía antes. Miren la diferencia, este estaba lleno con la harina y miren hasta dónde quedó el bote. Entonces va a ser muchísimo mejor y más organizado, pues obviamente, ¿verdad? Vamos a poner, tengo estas
estas chispitas de chocolate y las vamos a estar poniendo también en uno de estos. Tengo más harina y tengo una harina de maseca que estoy viendo en dónde la voy a poner. No sé, este de aquí, este iba a utilizar para la harina maseca, pero miren, me vino quebrado este de aquí. No creo que pueda meter aquí la harina porque pues está roto, así que este es pérdida total. No creo que la harina, esta harina de maseca me vaya a entrar aquí porque es mucha cantidad. Entonces pienso yo que voy a cambiar uno de estos botes, de estos de cereal. Voy a poner este cereal aquí y la harina maseca la voy a poner en este bote de aquí. Entonces voy a quitar esto de aquí, lo voy a lavar y voy a cambiar la harina. Miren, aquí quedó perfecto, entonces este lo vamos a lavar, este lo vamos a poner por aquí. Chocolate lo trajimos de Ecuador, es un chocolate orgánico, es Pacari. Si ustedes lo buscan en internet, estos son los chocolates más famosos de Ecuador. Pueden llegar a ser chocolate de todos los sabores, hasta sabor de rosas, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, sabor chocolate a sabor de una flor. Es como lo hacen ahí. Entonces miren, voy a estar poniendo este chocolate. Y este otro también es súper rico. Es chocolate, se llama chocolate de taza. Y también es así mismo orgánico y todo. Este de aquí, necesito ver la fecha de vencimiento de este. Porque este no recuerdo la fecha. No dice la fecha. Pero bueno, lo voy a dejar aquí mientras tanto y este sí se va también en un contenedor. Ahí está. Por aquí ya casi terminamos. Ya puse casi, bueno, ocupé todos los contenedores. Miren, cambié en el que estaba roto, decidí no botarlo y pues voy a poner aquí las avenas porque las avenas tienen su envoltura y me da pena tirar este contenedor. Entonces ya escribí algunos nombres de las cositas que puse aquí. Entonces voy a comenzar a poner las pegas, las voy a poner como aquí, ok. Vamos a ver, esta era harina pan, vamos a poner ahí. Estas se las puede despegar y hay otras también que hay unas maquinitas en donde ustedes pueden, imprimir estas labels. Voy a tratar a ver si es que puedo encontrar la máquina para mostrarles cuál es. Es una maquinita para pegar. Uy, esta ya se nos fue torcida, pero bueno. Miren, puse más cereales porque los cereales, tenía varios cereales en cajitas. Entonces, más que todo los que no se distinguen muy bien. De ahí los otros pues se van a quedar. Este es un cereal de Oreo. Este de aquí era, esta creo que era sal. Sí, este era sal. Creo que no pusimos uno de sal. Nos hace falta escribir. Vamos a escribir sal. Les digo que me puedo confundir. Es fácil el sal, la sal con el azúcar. Bueno, ni tanto, porque este es azúcar y este es sal. Sí se distingue un poquito. Por aquí tengo. Esta es. ¿Qué era esto? No me acuerdo. Luego lo veo. Esta de aquí es azúcar. Este es azúcar glass. Otro tipo de azuquita. Ay, no, este sí se nos fue muy torcido. Vamos a acomodarlo. Ok. Ahí está. Esta está fácil para despegar y volver a pegarlo. Eso, ahí está mejor. Vamos a ver. Esta de aquí es la más seca. Miren qué bonitos que se ven. Les recomiendo que si es que ustedes anímense a organizar sus cosas así para que puedan mantener su alacena. Si ustedes tienen alacena específicamente un sitio para guardar la comida,
les va a quedar muchísimo más bonito. Pues como les digo, yo voy a usar mis gaveteros para guardar esto de aquí. Vamos a sacar el chocolate, que fue el que le pusimos por aquí. Vamos a poner las chispitas. En las chispitas de chocolate las voy a dejar sin etiqueta. Ok, esas sí las voy a dejar sin etiqueta, que vienen siendo estas de acá, ¿ven? Ahí va. Estas las voy a dejar sin etiqueta. Esta es la chía. Me gusta comerla con yogur, me gusta comerla con... a veces la pongo en los jugos también. Ahí está el arroz. Esto de aquí no sé qué es. Creo que esto es... Ay, Dios mío, no me acuerdo qué es esto. Oh, ya sé. Esto es maicena. Esto es harina de... Esto es maicena. Maicena. No sé, voy a tener que sacar otras de estos labels para etiquetar, porque ya me quedan solamente las grandes. Vamos a poner en la lenteja. Miren, aquí decidí poner la pasta de... Para hacer la lasaña, decidí ponerla, como ustedes la ven por ahí, la pasta no tenía mucho, entonces decidí poner la pasta larga y la de la lasaña aquí, en el mismo contenedor, porque el otro más grande lo ocupé para el arroz, entonces pasta es pasta, así que no me voy a confundir, entonces ahí se va a quedar ese como pasta en general, ¿ok? Voy a ponerle por aquí. ¡Ay, no! Se me van todos tan torcidos, Dios. Ya, listo. Entonces estas de aquí también son pastas. Esas no necesitan, más que todos los que son de color blanco. Se me hace a mí que necesitan. Y este de aquí es la harina flor, o sea, la harina normal, la todo propósito. ¿Ven? Es que a veces sí, pues entre tantas cosas blancas, uno sí se puede confundir, más que todo yo creo que los esposos. Entonces sí, miren, ahí está. Es como organicé y me falta el té. Me falta el té. ¡Listo! Así es como pues quedó la organización de todos mis botes. Los cambié a todos. Se ve súper bonito, como les digo. Se ve muy bien organizado. Y ahora sí, vamos a proceder a ponerles aquí. Me va a tocar... ¿Están listas para ver el resultado final? Pues bueno, aquí vamos. ¿Se acuerdan cómo estaba antes todo este desastre? Y voilà. Así es como quedó ahora. Se me hace que quedó súper bien. Ya sé que pues en la parte de atrás están otras cositas, pero como ustedes pueden ver, sí me doy cuenta más o menos qué es lo que hay. Está el azúcar y estas de aquí, como les dije, voy a tratar de pegarlas todas en la parte superior. Están súper facilitas de quitarlas y pegarlas ahí, miren. Entonces todas están ahí, la sal, la maicena, cositas que casi, o sea, poco utilizo. La avena la puse aquí y esto es lo que más utilizo, que viene siendo pues el arroz, el té, las pastas, la harina. Por acá atrás también tengo la pasta. Y si retiro esto, pues ahí miren, está la maseca. Y sí se me hace mejor poner las etiquetas en la parte de arriba, porque así yo puedo distinguir qué es lo que está ahí. Solamente miren, retiro esto y puedo ver qué es lo que tengo. Ahí atrás está la lenteja. Y sí, así me gustó. En otro gabinete de estos puse lo que fue los cereales, pero de verdad se los recomiendo. Están muy bonitos. Como les dije, los compré en la tienda de Walmart. Me costaron $10. El precio de Black Friday fue de $25, pero yo los encontré más económicos.
Y pues también traen sus paletitas, su paletita para coger, no sé, agarrar la pasta y todo eso. Ahí la voy a dejar para pues las personas que quieran ocupar o necesiten usar algo de esto. Así que pues bueno. Mis chicas y mis chicos, así fue el resultado de cómo quedó esta parte de aquí. De verdad parecía un desastre, no parecía, era un desastre. Y la verdad me gustó bastante cómo quedó. Estas Legos están bien prácticas porque se despegan y se pegan fácilmente. Si es que ustedes quieren cambiar, si escribieron mal, no sé. Pero a mí me gustó muchísimo cómo quedó. Es un cambio realmente, pues se ve muy, muy organizado. Y hubiese querido comprar más de verdad de estos botecitos, tal vez una cajita más adicional para poder organizar más los cereales, porque sí me hicieron falta para unas cuantas cosas. Pero pues bueno, me quedo súper contenta, espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si no lo han hecho. Y muy importante, activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Pues bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Adiós.